to a very special event, the first of two events where we'll be hearing from our distinguished guest, Yudhoya, I suppose. Yudhoya. Gracias. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Voy a dejar que le den la palabra. Sí, gracias por venir. Sí, está muy lejos el lugar, pero muy felices que hayan logrado venir y bueno, que hayan aceptado la invitación, ¿no? Voy a platicar un poquito sobre mi historia con Irma y con Gladys. Yo a Irma la conocí cuando empecé la escuela de graduados en Texas, y yo recuerdo mucho que estábamos en la casa de una profesora, de Nora England, nuestra querida Nora, y alguien dijo, ahorita estaban platicando de una tal Irma. Decían, no, pues es que Irma, ¿no? ¿Te enteraste de lo que hizo Irma? Y entonces, y decían, es que Irma, andaba, como recuerdo la historia, y a lo mejor ya ves que los chismes así pasan, decía, es que Irma fue a un lugar en Guatemala a comer, y no la dejaron entrar porque venía con su ropa tradicional, y que Irma pues hizo una demanda, hizo pública este acto, y yo decía, ¡oh! Yo estaba pero así casi enamorada de Irma, ¿eh? Y apareció Irma, dijo, ah, esta es la mujer que hizo eso. Bueno, ese es así fue como conocí a Irma. Y bueno, y Gladys, fui a su presentación con Baventura, y bueno, me quedé muy impresionada con este intercambio que hubo con Baventura. Y entonces, cuando regresábamos a México, para mi suerte, el vuelo de Gladys se había cancelado o algo había pasado, y estaba atorada en el aeropuerto. Entonces yo ahí me agarré para poder conocer el trabajo y conocer más a Gladys. De ahí pues bueno, empezamos a platicar más. Estuvimos también en Florida por muchas horas, así que también seguimos platicando. Y después pues bueno, en Oaxaca, ¿no? Que vino de hacer una presentación. Entonces así ha sido como esta relación con Irma y con Gladys. Pues bueno, esta reunión es más bien una reunión informal para, como nosotros lo habíamos planteado con Sonia, con Anaí, con Gloria, es como, bueno, encontrar una alternativa, encontrar un puente, cómo coordinarnos, cómo trabajar, cómo colaborar con mujeres indígenas. Y pues bueno, pensamos en varias mujeres para la primera reunión, y bueno, pues eso es como, digamos, nuestra primera reunión. Y la idea es como, ¿no?, tener un diálogo entre nosotros. Pero pues bueno, voy a dejar que ellas se presenten, que ellas hablen de su trabajo, y pues bueno, seguramente ustedes van a tener preguntas. Sería bueno también que todo el mundo se presentara. Bueno, entonces, presentarme yo, que estoy hablando, Emiliana Cruz, trabajo en el Departamento de Antropología. Yo soy Sonia Álvarez, enseño en el Departamento de Ciencia Política y soy la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinos. Soy Laura Valdivieso y estoy en el Departamento de Teacher Education. Estoy bastante contenta de poder reunirme aquí en este espacio. Mi parte del trabajo que hago se conecta con educación bilingüe intercultural en el Perú. Soy Bruno Tomás, Departamento de Antropología jubilado. Tenemos un ONG en el altiplano del Perú, trabajando con ayudando a la gente y los dores y también los animales. Estamos trabajando con veterinarios y
Hola, soy Eric Sippert. Estoy al departamento de ciencia política. Hola, soy Manuela Borsone y estoy en el programa de literatura comparada. Hola, soy Jacob. Mucho gusto. Estoy en el programa de educación y como estudiante en un programa doctoral. Hola, Lisa Wexler, and Public Health. Salud pública. Mucho gusto, Peter DiRico. I taught legal studies here years ago, many years, and I'm working with indigenous peoples' legal issues, mostly in the United States, but some international also. Cuando hago la traducción rápido, trabajo en estudios legales aquí en la universidad y ahora está trabajando en la parte legal con comunidades indígenas aquí en Estados Unidos, pero y hola, yo soy Ana del Conde, estoy en el Departamento de Antropología y soy estudiante de doctorado. Hola, soy Savannah Lewis, I'm with Department of Education, Department of System. So, excuse me, Teacher Education and Curriculum Studies, the department. Hola, Anaí Morales Urón, estoy en la Facultad de Ciencias de Humanidades en la Universidad Central en Canadá. Gloria Bernal Ramos, soy la directora asociada del Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe. Carolina es nuestra asistente administrativa en el centro. Hola, soy bienvenida. Soy Castriela Hernández, estudiante de doctorado en antropología y empezamos con preguntas. Ya, bueno, está bien. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a Emiliana por la invitación inicial y luego por las cuestiones a mis colegas. Pues Emiliana me pidió que hablara de como del trabajo que hago, ¿no? Pues bueno, yo soy maya quiché, igual que Irma. Yo soy de un pueblo que se llama Totonicapán y estudié en Chile, hice la maestría en ciencia, en historia latinoamericana, pero también en Chile me hice un posgrado en estudios árabes, en historia árabe. Y lo hice y lo cuento porque gran parte de lo que yo luego comencé a hacer, tanto en mi proyecto de maestría como en mi posterior proyecto de investigación doctoral, se desprende de las reflexiones que tuve en el Centro de Estudios Árabes con colegas que estaban empecinados en construir un discurso económico, político, para explicar esa vasta región del mundo árabe, ¿no? Entonces, comenzamos haciendo investigaciones sobre los califatos, caíamos en el argumento de que el espacio de la política no es la polis o la república por excelencia, que cuál era el lugar, digamos, territorial, histórico para pensar lo político, y ellos pensaban pues, en el califato, y en eso estaban ellos cuando yo me integré al posgrado en estudios árabes. Y esa interlocución fue muy enriquecedora para mí, porque entonces me lanzaban preguntas y yo tuve que construir argumentos de entonces cómo pensar la política en clave indígena que no estuviese circunscrito únicamente a esta idea clásica de la polis. Y lo digo porque varios de ustedes estudian. Entonces, a partir de ahí, en una serie de diálogos con filósofos como Al-Farabi, Walking, Warsinena, yo comienzo a hacerme preguntas a mí misma para producir una serie de argumentos que luego después voy a trabajar en mi tesis doctoral y en lo que se ha convertido en mexicano. Entonces, parte de la investigación o de las líneas de investigación de las cuales yo vengo es en querer distinguir
la clave comunal de la política y la clave liberal de la política. Pensamos claramente el establecimiento de un proyecto liberal en términos de representación, en términos de propiedad de la tierra, y el antagonismo y la pugna que hay en una matriz comunal de la política, donde no hay un sujeto individual, donde no hay una representación individual, y tampoco es la propiedad privada la forma de organización de las relaciones sociales. Entonces, eso es lo que yo, en una parte, digamos, del gran argumento, investigo. E investigo eso porque yo nací en un pueblo que tiene tierra comunal y que su sistema político es tan vivo, tan dúctil y contradictorio, dado que se estructura a partir de la defensa, el uso, la regulación y la recuperación de tierras comunales. Entonces, lo que investigo tiene que ver básicamente con un lugar donde yo vivo, donde he vivido y es donde he tenido como todos los beneficios de la vida, digamos. Entonces, también en esa parte intento pensar el estatuto de lo femenino, el estatuto de la mujer en esta trama y en estas estructuras comunales, y ahí produzco una serie de distancias con estas interpretaciones de pensar a las mujeres indígenas única y exclusivamente bajo la clave de la exclusión por ser pobres, por ser mujeres, por ser indígenas y por ser rurales, que digamos que es como el mainstream con el cual se piensa a las mujeres indígenas. Lejos de eso, entonces yo me acerco para distinguirme o distanciarme de esos argumentos únicamente victimistas y miserabilistas de las mujeres indígenas, porque no es eso lo que yo vi en mi pueblo y no es eso lo que yo vi en mi trama familiar. Pues exploro ciertos argumentos teóricos como el de Silvia Federici, que seguramente ubica, Caliban y la bruja o la revolución feminista inacabada, donde se centra en una reflexión de la economía de la reproducción, o sea, el momento previo al momento de la reproducción. A categorías como, por ejemplo, el patriarcado del salario han sido de bastante utilidad para mí, para pluralizar todas estas ideas de patriarcado como una forma universal y opresiva, y que, digamos, el argumento de Federici con el trabajo de campo que yo he hecho me ha ayudado a alimentar ciertas críticas que luego yo voy a plantear, y nada más lo anuncio, a lo que Gail Rubin en Economía Política del Centro está pensando como un contrato sexual en el cual las mujeres circulan en torno a una voluntad de un contrato masculino. Más allá de eso, habría que pensar la agencia, la maleabilidad y el cálculo que las mujeres podemos hacer en términos de tierras comunales. Entonces, eso es lo que yo investigo. También hago entre lo comunal, entre las mujeres. Y bueno, esto me permitió en una parte de mi argumento de tesis producir algo que se llama la política, lo indígena en clave comunal. Es decir, ¿qué significa si pensamos lo indígena no en términos únicamente de etnicidad o de otredad, sino en clave comunal como una estructura histórico-política para la reproducción de la vida y que es antagónica a la forma capital y liberal de poder? Entonces, eso es lo que investigo, eso es lo que hice en la tesis doctoral. También esta reflexión intenté hacerla contrastar con la forma andina comunitaria. Hice un trabajo de campo de 7 meses que viví en el interior del Ecuador para contrastar este argumento y asentar en un momento político, digamos, que fue de inflexión, que es el 92 y el 94, cuando se desarrolla el levantamiento indígena en el Ecuador. Trabajé esa instancia doctoral ahí, que bueno, va a salir un documento publicado al respecto de esos resultados de investigación. Bueno, y adicionalmente en Guatemala, bueno, me doctoré, me regresé a Guatemala, y en Guatemala pues participo en varios colectivos donde todo esto que les he contado a veces tiene cierta utilidad, a veces no. Platicamos en el desayuno tanto con Irma como Emiliana, que sí hay como efectividad en el saber que uno tiene, y a veces se torna un saber realmente útil,
y a veces no. Entonces, ahora que yo he vuelto, pues he intentado sintonizarme con lo que está ocurriendo en Guatemala y con las necesidades concretas. Entonces, nosotras en Guatemala hemos formado un colectivo con colegas indígenas de interior, somos 17 en total, pero nuclearmente somos 5. Tenemos un colectivo de fotógrafas indígenas, donde producimos imágenes de mujeres, más allá del objeto turístico y más allá también del discurso miserabilista de las mujeres, sino como en condiciones de contradicción o en condiciones de mucha potencia, como las que se oponen a las mineras, a las hidroeléctricas, que son las mismas que toman las fotos y que se hacen las fotos. Tenemos un colectivo y hemos hecho una serie de exposiciones comunales de nuestro trabajo. Y últimamente nos invitaron a participar en la Bienal Centroamericana de Arte. Así que fuimos a exponer nuestro trabajo, y aunque nuestro interés nunca fue presentarlos en galerías, no es presentarlos en galerías, esta vez pues decidimos ir. Adicionalmente también tenemos un colectivo con unos colegas, y bueno, ya Irma no dejará mentir, dada la situación de criminalización que ocurre por el abierta política extractivista, hay una serie de compañeros que han estado presos políticos porque, digamos, toda esta trama comunal que yo he descrito anteriormente, que busca y opta por una economía de la reproducción de la vida, es antagónica, contradictoria con la política extractivista, que bueno, es que privilegia la extracción de minerales o la generación de energía, y aunque eso significa la desposesión y el despojo de tierras y de recursos de vida de mujeres. Ante eso, bueno, a eso nosotros le llamamos riqueza concreta. La riqueza concreta es estos elementos que vía trabajo comunitario, no precisamente vía la monetarización, hace posible la vida. Ante eso se han desarrollado una serie de proyectos políticos de defensa y de recuperación de tierras, y que el Estado responde a eso con la instauración de un régimen mucho más ampliado de la política penal. Entonces existen muchos dirigentes comunitarios encarcelados. Y bueno, yo intenté, bueno, a mí me invitaron a participar en algunas cosas con ellos, y entonces trabajamos ahí haciendo como discursos públicos de denuncia y como de forma más. ¿Y qué más? Así que también hago un proceso de investigación en la Municipalidad Indígena de Sololá. Ahí me encargaron que escribiera que construyera un argumento en el cual se pudiera hacer inteligible cómo la propiedad comunal se convirtió en propiedad privada. Entonces estoy haciendo trabajo en el segundo registro de la propiedad, viendo cómo se ha ido titulando la tierra, y también en el Archivo General de Centroamérica. Ese es un trabajo muy apasionante que estoy haciendo ahora. Entonces estoy rastreando en el Archivo General de Centroamérica documentos del siglo XVII y XVIII, la manera de gestión de tierras y de defensa de tierras y de enfrentamiento de pueblos, territorios indígenas mismos por cuido de límites o recuperación de tierras. Y bueno, lo que Emiliana nos contaba hoy en el desayuno, pues el objetivo era como mostrar eso, la efectividad que tiene cierto saber en alimentar ciertas luchas concretas. Y creo que es todo un reto, como saber qué es de lo que uno puede aportar, equilibrando en todo momento la no usurpación y el no solapamiento, por ejemplo, de lo que los dirigentes comunitarios están haciendo. Entonces creo que el reto es intentar sintonizarse, apoyar y no, digamos, usurpar, porque algunas veces los académicos o los intelectuales estorbamos más de lo que queremos ayudar. Entonces, bueno, pues eso, y muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes para todas y todos. Yo quiero decir gracias, Emiliana, por la amistad con mujeres indígenas que pudimos iniciar en Austin, y también por nuestras hijas, ¿no? Nuestras hijas se conocieron pequeñas y han crecido, ya son unas jovencitas. Y gracias también por el compartir político.
Sonia, yo te he leído. Fuiste parte de mi formación con Kamala Peace fuera. Y realmente es un honor estar y que tú hayas venido a que seas parte de esto. Y también gracias a todas y todos por estar aquí. Yo quisiera empezar con algo. Yo nunca busqué la antropología, no llegó a mi vida por casualidad, no llegó por un gran. Realmente es parte de una lucha familiar y de una lucha colectiva. Cuando yo era, no sé, tal vez 3 años, 2 años, 5 años, yo no recuerdo, mi abuela materna, doña Catalina aquí, fue llevada a prisión. Y este hecho fue algo que golpeó tanto a mi familia porque no tenían los recursos, legales para poder atender el caso de mi abuela en prisión. Y para ellos les golpeó tanto ver una mujer mayor metida en la prisión sin saber poder mover los hilos fuera para poder sacarla. Y entonces mis padres dijeron, nuestras hijas van a ir a estudiar, porque estos abusos son permanentes. A pesar de que vivíamos en una ciudad, era una ciudad pequeña, la guerra ya había empezado en Guatemala, el conflicto armado ya había empezado. Y entonces parte de la lucha familiar se convierte en que un excedente económico se dedique a la educación. Y vamos con mis hermanas, todas fuimos a una escuela privada, porque mis padres decían que la escuela pública era tan mala y que el Estado la hacía mala porque quería a los indígenas brutos. Y porque mientras más brutos éramos, era más fácil poder manejarlos. Y que entonces había que pagar una educación para que esta realmente pudiera ayudarnos en la vida. Y al final, con los años, mientras más envejezco, más me doy cuenta de que eran argumentos en base a su experiencia de vida. Yo termino la primaria y mis padres argumentaban de que teníamos que ser muy buenas comerciantes, mejor que ellos, y que un estatus social nos iba a permitir poder enfrentar el desprecio que vivíamos en la ciudad de Guatemala. El 50% era ladino y el 50% éramos quichés. Y además eran familias comerciantes, lo cual implica que eran familias con un poder relativo. Entonces la tensión racial era mucho más fuerte. No es lo mismo venir de poblaciones en donde la mayoría es indígena y donde la mayoría está en una misma situación social que estar en ciudades en donde la relación de poder es bastante tensa. En el colegio donde yo fui, éramos 2 niñas indígenas y 2 niños indígenas en clases en donde el 90% era población ladina o mestiza. Entonces, era también, yo diría, en lo personal, un sufrimiento muy difícil poder ser 2 niñas indígenas y escuchando lo que nosotras escuchábamos en clase. Los profesores, los estudios sociales, que era el curso, diríamos, de historia, podríamos decir que fue historia, hablaban de los indígenas, pero de los mayas clásicos, ¿verdad? Como ese sujeto histórico que le daba orgullo al país. Y como aquellos que construyeron las grandes pirámides y crearon el cero. Pero al resto de indígenas de esa época contemporánea los ignoraban. Y sencillamente no existían. Y lo que decían de los indígenas era de que, pues, que era una población borracha, peleonera, incapaz de poder estar al día con la modernidad, y una serie de sucios. O sea, y era todo lo contrario de lo que yo vivía en mi casa, como dice Gladys, porque mi casa era una familia que empezaba el día a las 5 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche, y eran comercialmente eran exitosos. Y dentro de nuestras familias teníamos el argumento que nuestras familias ganaban más que lo que ganaba un maestro, ganaban más que lo que ganaba un empleado público, que en ese momento era muy importante. Entonces había cierto orgullo que se venía creando y se venía reproduciendo hacia las nuevas generaciones. Y habían relaciones
que eran totalmente cerradas en donde yo venía. Pero yo entendí esto mucho después. Era parte de poder reproducir una cultura indígena en una urbanidad que era permanentemente despreciada y atacada. Y sin poder político. El poder político lo perdieron los quichés de Quetzaltenango en 1894, cuando pierden su alcaldía indígena. A partir de ahí, volvimos a tener un alcalde indígena en 1995. Casi un siglo y 10 años más. Llevó el proceso de poder vivir una reconformación política. Esto obviamente se volvió para nosotros sumamente clave e importante. Entonces, cuando yo termino la primaria, mi familia dice, bueno, ahora a empezar su propio negocio, ¿no? Porque la idea era de que debíamos de ser independientes, no depender, no ser trabajador de nadie, sino ser independientes. Y entonces decían, bueno, ahora cada una de ustedes va a empezar su negocio y tienen que superarnos. Y entonces yo digo, no, yo no quiero negocio, yo quiero seguir estudiando. Y entonces mi madre dice, no, porque invertir en una mujer para ir a la escuela es tirar el dinero a la basura. Porque se va a casar y al casarse eso ya no sirve, es mejor tener su negocio. Y es que es parte de la lógica patriarcal de estas familias, ¿no? Pensar que no podemos tirar los fondos, sino que tenemos que hacer que estos se puedan reproducir, no solo en términos monetarios, sino también en términos de una reproducción familiar. Así que finalmente voy a la escuela y luego empiezo a hacer lo que sería un high school. Me formé como maestra, soy maestra de educación primaria, y cuando termino el magisterio decido seguir estudiando en la universidad, pero no en mi ciudad, sino trasladarme a la capital. Y era una época de la guerra, era una época dura de la guerra. Masacres, muertes, eran 200 kilómetros entre Quetzaltenango y la capital. Nunca sabíamos cuántos retenes militares habían, podían haber 8, podían haber 4, podían haber 6. Finalmente mi familia accede a que vaya a la universidad, a la capital, pero hay varios condicionantes. Uno de ellos es que tengo que quitarme mi traje. No puedo ir como indígena, porque es la guerra y todo hombre y mujer indígena cuya identidad indígena era visible se quedaba en el campo. Y el hablar el castellano lo perfectamente era como un arma que permitía salvar la vida. Entonces dejo mi traje, me pongo jeans y me voy a la capital. Y entonces en todos los retenes que yo viví, fueron 5 años de universidad, en todos los retenes vi hombres y mujeres indígenas ser bajados por el ejército. Y yo nunca supe, asumo que muchos fueron desaparecidos, porque eran acusados, todo indígena era acusado de ser. Y otro, entonces creamos un discurso alternativo para proteger la vida. Y yo decía, mi papá decía, cuando le pregunten a qué se dedica, mire a los ojos a los soldados y dígales que usted cuida niños en la capital. Y entonces era eso, ¿no? Era asumir una identidad de servidumbre para poder sobrevivir. Paralelamente a esto, nuestra casa en Quetzaltenango estaba a la par de la policía de la Guardia de Hacienda. O sea, yo crecí a la par de una de las policías más terroríficas que pudo tener Guatemala. Entonces fuimos testigos de lo que pasaba al otro lado de nuestra casa. Como familia, vimos la gran cantidad de familias que eran llevadas ahí, acusadas de una serie de delitos que no entendían porque su idioma era el mam, era el quiché o era nuestro sistema. Y también fuimos testigos de escuchar las torturas, de escuchar una serie de abusos que se cometían en contra de todas estas familias o personas que eran detenidas. Ya en la universidad, yo quiero decir que fui a una universidad, la pública de Guatemala, y a pesar de que era totalmente patriarcal,
yo siento que fue una etapa hermosa en mi vida, porque tuve acceso a leer documentos y a entender cuáles eran las condiciones sociales que nos mantenían, que hacían que nos mantuviéramos siendo la mayoría del país en esas condiciones. Porque había un pequeño grupo indígena aún privilegiado, pero porque las grandes mayorías vivían en una extrema pobreza. Y también entender ese levantamiento indio que ocurrió en Guatemala, porque hubo un levantamiento indígena cansado de estos abusos históricos. Para mí fue fundamental tener acceso a toda esa discusión, a pesar de que vivíamos los asesinatos de los estudiantes, las balaceras de los buses de estudiantes. Vi desaparecer a muchos de mis profesores. Algunos de mis profesores el día del examen ya no llegaron porque fueron secuestrados y hasta el día de hoy siguen siendo desaparecidos. Otros de mis compañeros salieron a México. Entonces viví lo que fue la violencia por ser estudiante universitaria. Vi el costo que significó para mi país. Terminando esto, ingreso a trabajar como periodista en Guatemala, al periódico más grande, pero también el más conservador. Y ingreso también despojada de mi identidad. Y entonces fui testiga de todo el discurso que se creaba desde la prensa nacional sobre los indígenas, sin poder decir nada, en meses como estas. Trabajando con los directores, con los editores, con los jefes de economía, de los editoriales, y pude escuchar todo el discurso durante 10 años de cómo asumían ellos el mundo indígena y cómo era prohibido, teníamos prohibido terminantemente publicar notas sobre Rigoberta Menchú, sobre Rosalina Tuyuk, sobre Ninette Montenegro, que eran en ese momento tres de las mujeres lideresas más importantes a nivel nacional, pero que estaban, diríamos, desde una postura crítica. Todo aquel que se atreviera a hacerlo era despedido. Entonces había un control interno desde las áreas de redacción. Todo ese proceso lo viví, y estando en medio de eso, como periodista que tiene sus cosas, diríamos, críticas, también digo que la parte buena fue que pude afinar mi castellano, tanto escrito, hablado y también en todas las áreas a las que yo tuve. Y me permitió viajar y conocer mi país. Y entonces me di cuenta que mi mundo indígena y que esa parte que yo recorría de 200 kilómetros solo era una parte de mi país. Pude tener acceso a una serie de pueblos indígenas más. Pero, y también a un mundo ladino, a un mundo mestizo diverso, a múltiples voces, y eso me mostró que cada vez que llegaba a un lugar y tenía que sacar la noticia o el reportaje, era muy rápido, y que siempre se quedaban preguntas, personas, protagonistas, fuera del espacio. Y decido que necesito herramientas que no tenía, teóricas, metodológicas, analíticas, que me ayuden a entender el país. Y entonces empiezo a buscar un espacio para estudiar. Y no lo encuentro en mi país. No lo encuentro. Y encuentro algunas aplicaciones para universidades, pero todas eran para Estados Unidos. Aún no se firmaba la paz y aún era como muy difícil poder soñar con estudios afuera. Así que aplico a las becas Fulbright y fue un año de selección. Hago una propuesta de investigación y la propuesta de investigación era sobre este tema, ¿no? Tratar de entender la pequeña burguesía indígena comercial de Guatemala. Desigualdades de clase, raza y género. Entonces yo hago una propuesta, no como al final salió la investigación, pero hago una propuesta de tratar de entender a la élite indígena. ¿Qué permite que haya una élite indígena en un país en donde la mayoría de indígenas están en miseria? ¿Y cuál es el rol de esta élite a nivel nacional? ¿Es una élite arrogante o es una élite
que trata de comprender y de apoyar las luchas de sus hermanos frente a un Estado represivo. Creo que eso es lo que más ayuda a poder ganar un Fulbright. Y con esa beca vengo yo a Estados Unidos. ¿Y el UT? No, vengo a Indiana para preparar el TOEFL, el todos los exámenes, ¿verdad? Y hacer las aplicaciones. Ya con esto, ¿cómo se llama este examen que hay que tomar? Preparar el GRE, a preparar el TOEFL y hacer las aplicaciones para la universidad. Ya antes había venido a la Universidad Internacional de la Florida, la FIU, había venido a estudiar periodismo un semestre, un verano, y eso también fue muy importante para todo el tema de redacción. Y me gustó el sistema universitario, a pesar de estar en medio de tantos gusanos, que era muy difícil poder tener discusiones ricas, pero me gustó el sistema. Así que cuando UT me acepta, vi una posibilidad muy grande para América Latina por la biblioteca que tiene. Así que yo dije, esta es una oportunidad para archivos, para biblioteca, y me vengo. Y aquí siento que ya venía con una formación marxista muy fuerte. Marx no era extraño para mí, Durkheim no era extraño, había pasado por toda esa etapa teórica, pero sí había toda una serie de corrientes nuevas, el feminismo de mujeres de color, por ejemplo, de mujeres chicanas, toda la opresión racial. Todo esto eran elementos que, aunque los vivíamos, no tenía las herramientas. Y yo quiero agradecer eso, porque eso fue fundamental para una toma de conciencia y para poder ver y interpretar mi país desde otra perspectiva. Esta es mi tesis de maestría. El original está en inglés y es un poquito más pequeña. Al hacerlo libro, pues se amplió y se hizo para mí un poco mejor la versión en español que la de inglés. El español siempre sale más largo. El inglés es más sucinto, ¿verdad? Es cierto. Y luego empiezo mi trabajo doctoral, y ya en el trabajo doctoral trato de dejar un poco la visión desde adentro. Y trato un poco de continuar con una pregunta con la que termina este trabajo. ¿Cómo la élite indígena académica trata de apoyar las luchas de sus hermanos que no están en la misma situación, que están en posiciones de poder desigual? Y entonces trabajo todo lo que es, voy a trabajar con el pueblo MAM, que está pegado a donde yo vivo, sobre todo el tema de acceso a tierra como parte de los acuerdos de paz. ¿Y cuáles son esas contradicciones? ¿Cómo Estados Unidos nuevamente vuelve a tener un rol protagónico al impulsar a través del Banco Mundial lo que fue el acceso a tierra, y cómo eso se convirtió en la nueva esclavitud para los pueblos indígenas pobres que dejan las armas con la esperanza de acceder por primera vez a tierra cultivada? Sin embargo, se vuelven en deudas impresionantes. Trabajo ese espacio, hago relaciones con los compañeros que trato que se mantengan de largo tiempo, y volví a Guatemala cuando termino, cuando me gradúo en el 2005, vuelvo a Guatemala y empiezo a trabajar con los suecos. Los suecos tenían uno de los programas, habían dos programas importantes en Guatemala, uno lo tenía Noruega y el otro lo tenía Suecia. Empiezo a trabajar con los suecos y en un programa a nivel nacional como parte del proceso de desarrollo, pero desde las propias comunidades. Y creo que fue importante porque el tema de desarrollo es clave para entender por los indígenas. Y puedo decir que realmente es un tema que se ve, que se sigue viendo todavía como donación, que se sigue viendo como caridad. Y a Gladys, esa idea de la victimización perpetua de los pueblos indígenas, como aquellas poblaciones que tienen que recibir permanentemente caridad para poder romper y no ver más desde otra perspectiva lo que debe ser el trabajo con pueblos indígenas. Mi experiencia de 8 años fue fundamental, me tocó manejar alrededor de 100 millones de quetzales y tratar de ver cómo se manejan los fondos.
fondos, cómo se distribuyen los fondos, quién decide los fondos, cómo se llega hasta las bases, cuánto llega a las bases, qué provoca a veces los fondos, peleas, disputas, a veces alianzas, o sea, todo este, toda esta idea de ver, toda esta idea de ver desde abajo fue fundamental. Terminé esa etapa y trabajé para Naciones Unidas como encargada para ONU Mujeres, concretamente como encargada para pueblos indígenas, para América Latina y el Caribe. Y pues fue otra experiencia de estar en Naciones Unidas, en ese enorme monstruo, y ver realmente las, desde mi perspectiva, las enormes debilidades que tiene Naciones Unidas para tratar de entender, de trabajar con los pueblos indígenas y especialmente con las mujeres. Paralelo a eso, lo que dijo Emiliana, en el 2005, haciendo mi fieldwork para mi disertación, salimos de San Marcos, que queda a 300 kilómetros de la capital, 278 exactamente, y fuimos el 5 de junio del 2002 a presentar la crisis del café. El café es manejado a nivel mundial por 4 compañías: Sara Lee, Nestlé y 2 más. Ellos manejan a nivel mundial toda la producción de café. En el 2000 había una crisis del café porque Vietnam entró a competir con la mayor producción en el menor espacio territorial, y eso botó los precios de todo el café a nivel latinoamericano. Se vive una crisis, y cuando yo llego a trabajar el tema tierra, lo que encuentro es que a la gente no le importa saber nada de problemas limítrofes, porque la gente se está muriendo en las comunidades por la crisis del café, porque han cerrado las fincas y los han tirado a la calle. Y empiezo entonces a trabajar ese proceso junto con la pastoral social, y entonces elaboramos un documento sobre posibles alternativas y denuncia de lo que estaba ocurriendo, y vamos a la capital a presentarlo. Y al terminar la presentación con el cuerpo diplomático, vamos a tomar una cerveza a un bar. Este es una cadena de bares de una de las familias más ricas de Guatemala. Guatemala la controlan 8 familias, que ya no son familias, son corporaciones familiares. Ellos controlan todo. Y este bar es parte de una cadena de ellos. Y cuando yo ingreso al bar, junto con mis colegas, que iban 4 abogadas y iban como 11 hombres, a todos los dejan pasar excepto a mí. Y me dicen que no, porque ahí no aceptan mujeres indígenas. Estamos hablando del 2002, y hasta el 2002 teníamos negado el acceso a ciertos espacios públicos. Así que, sin saberlo, empezamos un proceso jurídico y legal por denunciar este racismo. Impulsamos una ley contra el racismo y la discriminación en el Congreso de la República. No pasó, pero aprobaron una ley contra la discriminación, que es general, que tiene muchos vacíos, que queda a discreción de los jueces, pero por lo menos existe ya un primer precedente. Y la logramos pasar en 4 o 5 meses más o menos, con el apoyo de todas las organizaciones y de los liderazgos de ese momento. Paralelo a eso, parte de mi trabajo ha sido acompañar algunos procesos, especialmente en algunos territorios en donde hubo genocidio. Yo reconozco que en mi país hubo genocidio, y soy una de las defensoras de que hay que reconocer el genocidio en Guatemala y que hay que castigarlo ejemplarmente. Parte de eso ha sido acompañar a varios hermanos y hermanas de diferentes pueblos que vivieron. El año pasado trabajé con el pueblo Achí, que fue uno de los que enfrentó fuertemente el genocidio, a 32 masacres en sus comunidades durante un lapso de menos de 10 años. Y también he apoyado compañeras que llevaron el primer juicio contra violación sexual de mujeres indígenas, y que fue un juicio llevado en el propio país en donde se cometieron los hechos. El juicio se ganó en febrero de este año, y creo que también esto sienta un precedente para violaciones sexuales en conflictos o en guerras en cualquier parte del mundo en contra de mujeres indígenas. Creo profundamente en que la educación es un arma, como lo ha sido el castellano obligatoriamente, como lo es el inglés,
obligatoriamente para avanzar algunas luchas. No es la única salida, pero sí creo que es una posibilidad. Y en este marco, ¿sirve o no sirve un doctorado? Yo no sé si esa es la pregunta. Yo solo sé que con un doctorado he podido levantar la voz mucho más fuerte que si no hubiera tenido todas las herramientas teóricas, analíticas y metodológicas que pude alcanzar. No sé si hubiera sido igual sin no tenerlo. Lo que sé es que teniéndolo ha permitido con un poquito de mayor facilidad tratar de poner sobre la mesa violaciones y temas claves en contra de la vida de la mayoría de mis hermanas y hermanos que no tuvieron los privilegios relativos que yo he podido acumular gracias a la familia de la gente. Pues pasamos a preguntas. Yo tenía curiosidad por siguiendo esa misma idea, de que el doctorado sirve sí para algunas cosas y para otras ni tanto. Estoy completamente de acuerdo en el sentido que si hay algún tipo de esfuerzo sistemático, alguna organización o red o alguna manera que ustedes estén trabajando dentro de Guatemala para que otras mujeres y compañeros también indígenas puedan acceder a la universidad, inclusive la universidad en el exterior, si les interesa, pero la universidad dentro de Guatemala, o digamos, como en tu caso tú estuviste en México, el último, y tenías curiosidad de cómo llegaste a Chile. Es decir, ¿cuál es el percurso, el camino, y si hay manera de que ese camino sea una cosa que, además de los suecos, puedan ayudar a algunos americanos de este lado, como nosotros, por ejemplo, en más? No es decir, Castela, por ejemplo, es de Colombia, hay varios estudiantes afrocolombianos que han venido acá y más a varios departamentos. Y yo creo que hay una cosa interesante en términos de masa crítica, diríamos, en Brasil, ¿no? de tener apoyo mutuo también en un espacio donde uno va y no ser dos indias, dos indígenas en una clase, como fue en el caso, ser la única latina en Yeo, en la época que yo estudié. Es decir, en fin, no sé si usted tienen idea de si hay dinero de los suecos, hay dinero de Fulbright, sigue ese tipo de programa. Yo creo que eso hay que comprenderlo en términos de como de la emergencia del multiculturalismo también, por lo menos yo, ¿no? Sí. La emergencia del multiculturalismo que trajo una serie de como de políticas focalizadas y de las políticas de cuotas por las universidades en Brasil como en Estados Unidos. Entonces yo creo que como parte de esa dimensión multicultural bastante maleable, maleable en el sentido de que, digamos, incluye ciertas profesiones liberales, efectivamente, incluye ciertas profesiones, privilegia ciertos campos de saber, y yo creo que sigue manteniendo la idea de la educación superior para indígenas en términos puramente de cuotas. Y sin embargo los aprovechamos. Yo tuve un programa de la a previo, yo había tenido una beca en Tokio, estuve viviendo un tiempo en Japón, sobre economía de la reconstrucción, era un proyecto de economía de la reconstrucción, y ahí es cuando me entero que están los proyectos de la Fundación Ford. Yo postulo a un programa de la Fundación Ford, tú también, no, tú no eres de esa generación, no. Pensé por las chicas en Oaxaca. Y luego ya decido, o sea, me ofrecen, pues yo me lo gano y deciden que puedo estudiar en otra universidad, pero yo no quería ni España ni Estados Unidos, yo quería irme al sur. Entonces postulé a Argentina y Santiago y Chile.
pero en Argentina es un desastre que nunca me respondieron. Me respondieron como administrativamente, me refiero. Me respondieron un año después, cuando yo ya estaba en el proyecto. Estaba haciendo la maestría en Chile. Entonces, creo que ese programa se desmanteló ya, solo estuvo 10 años, ¿sí? ¿No? Solo estuvo 10 años, se desmanteló, y creo que hay como proyectos de formación universitaria vía CEGEPLAN, que es una organización, es una secretaría de planificación educativa, ¿no? De planificación, ¿no? No sé qué más planifican ahí, pero que lo que sí hacen es que tienen como un banco de datos sobre becas. Y es una organización estatal, sí, es un organismo estatal. Ahora, no sé cuán funcional sea y no sé también cuáles son las políticas ahora. Yo no sé si Irma sabe las políticas de recambio que hay después de esta generación Ford, qué se está haciendo con... Porque en realidad venimos mucha gente, como dice Irma, venimos, sí, estudiamos en las universidades con becas, pero sostenidos por economías familiares, y así somos varios, pues una gran cantidad de gente que estamos en la universidad, venimos de esas economías familiares que nos sostuvieron para poder seguir las rutas en las universidades. No sé qué se está haciendo en este momento. Yo en México después postulo porque pues me interesa mucho conocer el Estado mexicano, después de conocer el Estado chileno, su relación de pugna con los territorios de la Huacanía, con el territorio mapuche. Quería yo luego estudiar desde allá, desde el sur se miraba así como con mucha admiración el Estado mexicano. Entonces dije, bueno, yo me quiero estudiar a México, hacer lo mío y de paso conocer el Estado mexicano. Y yo creo que, bueno, muchos guatemaltecos vamos a México sobre todo porque tiene una amplia política universitaria en términos de inclusión de nuevos términos, de nuevos de temas de investigación, y creo que eso pluraliza. Y también acepta a extranjeros, ¿no? Sin discriminación. De hecho, yo tenía una compañera que era de Atenas, una chava griega que estudiaba junto conmigo, que estaba estudiando la crisis griega en ese momento, gente de Bolivia, gente de Ecuador, gente de Argentina. Entonces sí es bastante plural la academia mexicana, y totalmente excluyente también. Sin embargo, sí, lo que nosotros hemos hecho con algunos compañeros es como estar al pendiente de las convocatorias que hay en las universidades mexicanas, pero ya digamos populares, con muchísima dificultad, sobre todo en términos migratorios para los centroamericanos. Creo que es más difícil tener estatuto migratorio en México que en Estados Unidos, por lo menos esa ha sido mi experiencia, me ha costado más tener los documentos migratorios mexicanos. Entonces como que yo creo que una parte de la, o por lo menos yo me doy cuenta, sí, una parte de cierta generación que está acabando los estudios universitarios está viendo hacia México como una posibilidad, y Brasil también son como los dos lugares donde claramente hay políticas de becas para ciertos estudiantes a nivel de postgrado. No sé si eso responde tu pregunta en términos... ¿Eso puede cambiar en Brasil? Sí, es posible. Sí, claro, ahora vemos que es posible que sí cambie. Y eso. Yo creo que la pregunta que tú lanzas es muy importante. Fíjate que yo creo que los que tuvimos acceso a la... Yo soy primera generación en mi familia, y bueno, mi madre es analfabeta, entonces es primera generación que superó realmente como 3-4 generaciones con la universidad. Mi abuela era hablante del quiché, ella decía muy malas palabras en español, pocas palabras, y entonces yo siento que esa es la pregunta. O sea, los que hemos adquirido ciertos privilegios, ¿cómo hacemos para no quedarnos solamente con nuestros privilegios, ¿verdad? Sino abrir eso. Eso es muy difícil, o sea, es un reto que tiene que ser, como tú dices, articulado. En el año 2006, junto con un colega, un ex jesuita, Peter Marchetti, yo ganamos una beca en la Universidad de Bélgica, ganamos 90,000 euros, y entonces nos dijeron, tienen una opción ustedes, o sea, reparten 45,000 euros cada uno y hacen su propia investigación o hacen algo juntos. Y entonces decidimos los dos que no íbamos a hacer ningún proyecto individual, que podíamos publicar libros o que podíamos viajar o cualquier investigación, pero que no, que íbamos a mantener los 90,000 euros juntos y que íbamos a constituir algunas becas.
y creamos una beca para estudiantes indígenas y luego la pusimos en un centro de investigación que es Avanzo, y la beca es exclusivamente para estudiantes indígenas en el área de las ciencias sociales, en el, para que escriban su tesis. Su tesis de licenciatura, porque es difícil. Y entonces, y que ya el estudiante tiene que tener aprobado su punto de tesis en la universidad, o sea que el año que le vamos a dar tiene que ser solo para sentarse y escribir. Damos alrededor de 30.000 quetzales, que no es extraordinario, pero tampoco es tan malo para Guatemala. Y con estos 30.000 entregan su mes. Y hemos apoyado, cuánto nos va a durar lo que tenemos es muy poco, pero creemos ambos que en base a los resultados podríamos negociar con la universidad o con otros espacios fondos para continuar. Pero sí estamos convencidos que la tesis de licenciatura para los estudiantes indígenas es clave. Si logran la tesis de licenciatura bien, pueden continuar una maestría y pueden seguir más adelante si así lo desean. Pero sobre todo nos interesa estudiantes críticos y políticos que vean la educación como un instrumento de cambio para su país. Eso para nosotros es importante. Pero en ese mismo sentido, entonces, por ejemplo, porque eso me parece un ejemplo de como que juntar recursos externos con una articulación interna. Tú dices que tú conseguiste una beca de Fulbright para venir a los Estados Unidos. ¿Existen esas becas dirigidas a estudiantes indígenas específicamente? No, ahí se entra cualquier estudiante. Ya. Como Fulbright a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Es igual. Es igual es la pureza. Sí. No. Sí, porque yo sé que en el caso de Brasil hay, y en América Latina hay, podemos averiguarlo, porque nosotros acá tenemos una beca senior de Fulbright para traer visitantes brasileños, es una cátedra en realidad de Fulbright, que valdría la pena de repente, me viene la idea de que, porque Centroamérica se trabajaría yo creo que a través de México. ¿De la Comisión Fulbright México o hay Comisión Fulbright en México? Sí, hay en Guatemala. Porque una de las cosas que podemos negociar, y tal vez con Jacob y con otros alumnos que tienen interés en un colectivo, inclusive, sería hacer un contacto con ellos a ver si habría la posibilidad de crear un tipo de beca específica para ir más. Para el doctorado, en cualquier área, pero específicamente, y que hubiese una contraparte, una subcomisión o algún grupo de personas como ustedes en Guatemala que ayudaran en el proceso de selección. Eso yo creo que se podría negociar, es decir, más allá de las Fulbright generales, ¿no? Porque yo creo que esa política existe para otros países, yo creo que para afro-brasileños existe. En Colombia existe. Hay una Fulbright general, hay una Fulbright que es una alianza entre Fulbright y Conciencia y la entidad como el National Science Foundation acá. ¿La qué? Hay tres becas Fulbright en Colombia. La general, la alianza entre Fulbright y la agencia en Colombia, y hay una que es para estudiantes afrocolombianos. Sería interesante reunirnos y averiguar esa posibilidad como algo que podríamos negociar. May I ask something? First of all, I think it's very exciting. I don't know if you want to translate. To hear the experiences of people who have gone through so much that I have only read about. But I have a question about going back to your understanding of the process of education itself. My sense is that, I know from my experience, actually my own law training did not prepare me to work for indigenous peoples. That's something I found on my own.
Yo sé que desde mi propio entendimiento de la ley, desde mi propio conocimiento, realmente mi entrenamiento nunca me preparó para entender la ley para los grupos indígenas, sino eso fue algo que fui descubriendo en el camino. And I think we understand that education has been as much an instrument of assimilating, to use a nice word, assimilating, as much as it has been to empower people to continue what they have already been doing. So, I'm sorry. No, y creo que la educación ha sido tanto una herramienta para asimilar, por decirlo en palabras bonitas, así como también para empoderar a comunidades y a gente. So, I'm sure part of the answer is psychological. What makes a specific person go through all of this education to the highest levels and still remember who they are? That's a psychological thing, it seems. Entonces parece que hay como una parte psicológica, ¿no? Entender que después de todo este proceso de educación y después de conseguir todos estos reconocimientos, la gente sigue teniendo una conexión de dónde viene, ¿no? Y creo esa es una construcción psicológica. But that my questioning is, to what extent can we understand that there is also a social, you want to say sociological, social network, economic groundedness that strengthens somebody as they move through this work? How can one become very highly educated in a dominating system and not become part of that dominating system? You talk about going and working back with the community. The danger of multicultural talk is that it aims to destroy indigenous modes of social existence by individualizing all the indigenous people. So there are no indigenous peoples left, but there are a lot of indigenous people left. Okay? Pero el otro punto que tenemos que considerar es la parte sociológica, ¿no? Y entonces esta pregunta de cómo nos formamos dentro de la academia y dentro de la educación, pero al mismo tiempo no corremos el riesgo de acabar formando parte de ese sistema y olvidarnos de dónde venimos, ¿no? Y esa puede ser una pregunta más social o sociológica. Y entonces existe el riesgo de que cuando hablamos desde la posición del multiculturalismo, en lugar de hablar de pueblos indígenas como tal, como construcciones, se va individualizando cada vez más y más y más hasta que